Muchas son las palabras que pueden brotar cuando pensamos en Dios. Una de esas es la misericordia, un amor tan grande, tan profundo y tan entrañable que es capaz de pasar nuestro dolor por el corazón de otro. Hoy celebramos al apóstol de la misericordia, Santa Faustina Kowalska, a quien el Señor le entregó la imagen de la Divina Misericordia, pero hoy quiero contarles una historia un poco más sencilla. Un día la asignaron al servicio de la cocina, pero ella, que tenía pocas fuerzas, no podía levantar unas grandes ollas llenas de papa que tenían que escurrir. Entonces ella, muy triste por no poder ayudar a la comunidad, se fue a ponerle la queja a Jesús. Y Jesús le hizo saber que a partir de ese día las fuerzas no le iban a faltar. Al llegar la noche, ella confió en la promesa de Jesús, entonces fue y se puso de primera para recoger las papas. Cuando era el momento de escurrir las papas, en vez de papas vio ramilletes de rosas. Ella no entendió, pero Jesús le hizo saber que su trabajo era agradable para él y para sus hermanas. Muchas veces la misericordia puede ser una simple acción. ¿Cuál es la rosa que podemos ofrecer hoy?